¡Ahora sí! ¡Lucharán! ¡A ganar los rudos sin límite de tiempo! Presentamos en la esquina ruda al capitán de Puebla a Puebla, el Mohicano. Y en la otra esquina, señoras y señores, aparece capitaneando la esquina técnica. Que saquen al novillero. Pero antes, señoras y señores, permítanme presentarles al capitán. Un hombre que trepa las paredes y una que otra espalda. Aquí viene Aracnofobia. Y yo conocido como el piquete oficial. Yo quiero presentarles a un referí que es internacional. Hace 2 semanas estuvo en Japón. Es querido por todo México. Escucha bien tú, inútil, bueno para nada. Pepe Tropicasa. El alumno más avanzado del Tirantes, que entrena a correte a carteras. Pepe, ya retírese por dignidad. Entrenar a los gemelos Brennan es una vergüenza. ¡Sáquese! Bueno, señoras y señores, vámonos a la lucha. Gracias por estar con nosotros. Este joven llamado el novillero se llama Oscar Sevilla. Y después de ser becerrista dijo: la verdad, lo mío es la lucha libre. Y ahora está aquí en este plan corretea perros como los gemelos Brennan corretean carteristas. Puede ser. Eso crees, eso crees. Estoy hablando yo, no me interrumpas. No te interrumpo. Imagen de Paquita, la del barrio, me estás oyendo, inútil. Nunca digas eso, señoras y señores. Amigos de Televisa, empezamos aquí la primera caída. Ahí sí tú. Este novillero, ay, Oscar bueno Sevilla. Ay, sí, qué todos bárbaro. Lo conocen por Panchito. Ve usted nada más. Es malísimo. La clase, el temple. Es malísimo. Tiene una voluntad enorme Arturo Rivera. Nada más velo. Es malísimo. Ve lo que hace. Hoy debuta, pero ¿sabes qué? Estuvo entrenando con Jesús Zúñiga. Y Jesús Zúñiga. No, entonces es bueno. Dijo, ay, es que yo soy Viper. No, ¿sabes qué? Conmigo no entrenó, ¿eh? Sí, no. Mata perros. No. Sí. Y torea pequineses, así de malo es. Ve el resorte que tiene este jovencito. Ya cayó bien. ¿Sabes cuál es tu problema, Andrés? Que te vas con la primera impresión. No. Yo creo que no deberías de arriesgar. Es que Andrés, cualquier jarabe le quita la tos. No deberías de arriesgar tu comentario, Andrés. Claro, ¿sabes qué? Mejor espérate, ¿no? O sea, como mira, por ejemplo, el Mohicano se ve de mucho más experiencia. Y no hemos dicho absolutamente nada. ¿De quién? El Mohicano, por ejemplo. ¿Quién es el Mohicano? Mira, para que veas que no sabes de lucha libre. Pues, ¿quién es? Por eso. ¿Qué ha hecho el Mohicano? ¿Qué ha hecho el torero? El novillero. Está debutando hoy, Arturo. Entonces no te vayas con la finta. Está debutando, no ha hecho nada. Eres más burro que el profe Ortega. Públicamente, yo no sé quién sea ese señor, lo desconozco. Es el que tú reprobabas en matemáticas porque no sabías cuánto eran 1 más 1. Fíjate, este joven... Yo puedo decir que tiene gimnasio, que tiene patas para gallo, tiene patas para gallo, no lo usa, no lo usa, ve nada más, está bien flaco, man. Está más flaco que el presupuesto del municipio. ¿De dónde vives tú? Atlacoyacan, Atlacoyacan. ¿No vives en Cuautitlán? Atlacoyacan. Eso lo serás tú si nos estás albureando. Nunca lo haría. No, Andrés. ¿Tú qué tienes que decir? Mira, lo único que tengo que decirte es que aquí los demás experiencias son R15 y Aracnofobia. Y sobre ellos veremos el desarrollo precisamente de esta batalla. El capitán de los técnicos es Aracnofobia. Oye, por cierto, felicidades a la Comisión de Lucha del DF. Hicieron sus premiaciones y no fue nadie. ¡Qué bárbaros! No, pues es que no avisaron. Oye, ¿qué teníamos que ir o qué? No sé, Andrés. No, de los luchadores, no, nosotros no. Mira este puente olímpico. ¿Qué me dices? Ve las zapatillas. Oye, ¿de quién, oye? ¿Te hablé por teléfono? Está mejor el puente de Universidad y Churubusco. Ay, no. Espérame, a ver si querías ir el domingo a la Monumental. Sí, cómo no. ¿De veras? Sí.
ya está hecho todo, dice Aracnofobia, y se pone contento, se pone alegre, y dice, ahí están mis 10. Viene Moicano por el bando de los rudos. Este es el capitán de los rudos. Y no me interesa que sea capitán, hermano sagrado. Espérame, espérame, al público sí le interesa, Andrés. Ah. Tú no puedes faltarle respeto al público. Yo no estoy faltando. Sí, porque es como que no te interesa, te interesa porque eres narrador, y si te llamas profesional, narra. ¿Sabes por qué no eres Viper? Más allá de que te caiga bien o mal. Yo no me llamo profesional, yo me llamo Andrés Maroña. ¿Sabes qué? Por eso no eres Viper, Andrés. Porque no respetas la categoría de la gente. Por eso hay... ¿Y los Vipers sí respetan, Arturo? Yo no estoy diciendo de los Vipers. Eso arréglate con Jesús, que es el jefe. Sí. Yo estoy diciendo que... Mira, como Bora, tú no respetas, ¿verdad? Digo, entonces Moicano es bueno, Moicano experiencia y gente interesa. Si sí, México gana, Estados Unidos pierde y nosotros seguimos en la chuleta. Dice R15, ahí aparece, que viene R15. Ha subido y es rudo. Patadas a la segadora de Dichoki. Le dicen el Malambo. Póngame una de Agustín Lara. Y lo puso a bailar las de Villadiego porque hasta allá se fue. Sí, ahora este joven novillero aquí haciendo de las suyas. Empezando a crear polémica. Eso es importante, que un luchador se presente. Bueno, señoras y señores, aquí estamos para ofrecerles mucha emoción. Aquí está este joven haciendo las delicias. Se lleva 2 y fácilmente va a las alturas. Y qué fácil se desplaza. Así lo queríamos ver y así el público lo quería ver. Ahí está el desplante, diciendo, ahí están mis 10 y más todavía. Así si baila amiga con el señor. Un mortal espectacular para atrás. Qué bonito está empezando esta función. Dicho aquí para R15. Van al mano a mano. Una pasada en todo lo alto. Desplantes muy luchísticos. Empezando bien esta primera caída. Ahí está Oscar, Oscarito. Oscar Sevilla, tocayo de Oscar Ruiz. Venga, ya lo trapeó, ya lo trapeó. ¿Qué, se lo qué, llevó, qué, se lo qué, llevó. Ay, bienvenido al baile de Malambo. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama la rueca. La rueca. Disco. Y se acaba la primera caída. Ay, y tú ya también ya te acabas, ya, dime hombre, ya. Lo que quieras. Oye, es el primer capítulo. Es como si prendes la telenovela Esmeralda en el 10º capítulo, oye, y ya quieres saber el final. Oye. Oye, para quemón los de La Amarguras, ¿no? Fue a firmar un final para anticiparlo en su programa y se la cambiaron, era otro. Eso sí es bueno. Saludos al buen. ¿Saben quién les manda saludos? Juan José Origen. Ay, muchas gracias. De La Botana. De La Botana, tana. Sí, al mediodía dice que le gusta mucho la lucha libre al guanajuatense Juan José Origen. Bueno, pues, que tome unas clases un de box. Un abrazo. Digo, de lucha, para que venga como los gemelos Brennan. No. Es que deberíamos invitarlo, Brennan. Fíjate, cuando vemos esta repetición. Sí, hay que invitar al señor Origel, además es muy buena persona. Saludos él y a su equipo, la guapísima. Tiene apellido Rivera, tiene que ser guapísima. O lo van a negar. ¿Es algo de tu familia? No, la verdad que tengo poco de conocerla, tengo el gusto de conocerla hace poco. Pero está enteradísima de lo que pasa en el mundo del espectáculo. Felicidades a todo el equipo del señor Origel. Sí. Y bueno, señoras y señores, esperamos el segundo capítulo. Sí, por favor, Andrés, la Comisión de Honor y Justicia te envía. Sí. Un cordial saludo. Mira, le decía, no comas tantas chalupas y ya se tuvo que ir al baño. Bueno, segunda caída, vámonos, mire cómo trae a R15 el D-Jockey. Y vi los técnicos haciendo de las suyas. Este novillero ha caído bien, lo que sabe cada quien. Sí, fíjate que es... Ahora que no está Andrés Maroñas, vamos a hablar como debemos. Sí. Nada más por no llevar la contra. Qué bien los técnicos, La verdad, muy bien, fíjate. Incluyendo... Ligeritos, ligeritos y con suerte, ¿no? Ligeritos, por ejemplo, el hombre, este muchacho, que se parece al Juli, Oscar Sevilla, el novillero. Oscar Sevilla, olé. Y bueno, pues lo está haciendo muy bien. Fíjate que no tiene nervios, lo veo muy desenvuelto en el cuadrilátero, sí, hombre, y es una buena seña. Oye, mira, y debutar, fíjate, por ejemplo, este Moicano, por un lado, del lado de Rudos y Guerrero 2000, perdón, Moicano, Guerrero 2000 son poblanos. Sí.
Y qué bien lo están haciendo, o sea, es parte de lo que hace AAA, buscar talentos en el interior de la República, que muchas veces no se les da la oportunidad, compadre. Efectivamente, y AAA siempre, desde que nació, le ha dado oportunidad a muchos jóvenes. Ahí nació el Tirantes, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Y vaya, sí, nos vamos puede, larguísimo. Sí, se puede, es una lista que no termina en realidad, ¿no? Sí. Muchas, qué bueno. Comenzando por los Cadetes del Espacio, por ejemplo. Claro. Pasando incluso por heavy metal en su momento. Sí. Por gente que ya no está aquí y que no mencionaremos, pero que ahora trabaja en otras empresas y que también se les dio la oportunidad, que se creyó en ellos. Un ejemplo de estas primeras figuras, querido compadre, Winners, por ejemplo, Andrés Palomeque. Claro, que ahora está en Villahermosa, Tabasco, que puso su empresa, le fue tan bien. Tiene una escuela de lucha y un gimnasio. Dice, buena verdad, yo respeto, qué vuelo. ¡Qué vuelo del Mohicano! Y al 1, 2, 3, cuéntale, Tirantitos. ¡Bien, hermano del alma! Oye, por cierto, qué bueno por el Tirantes, ¿no? Antes de llegar a la arena, él viene de Jalapa. Chocó en la carretera, caray, que puso una persona que le fallaron los frenos. Y de esos enfrenones, y pum, 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 se hizo una carambola. Pero qué bueno, ¿no? Que todos salieron ilesos. Sí. Ahora lo difícil va a ser que les pague el Tirantes. Ah, ese es otro. No, no fue el culpable. Ahí no fue el culpable. Entonces, que le pero pague. Ya ganaron los rudos, compadre. Los oye, debe... hay que festejarlo. Ah, sí. Ahorita que no hay aguafiestas como saliendo, te invito a un mole de cadera. Eso es, Toño. Qué rico la comida. Cuando vemos cómo golpean a este novillero. La cocina poblana es impresionante. Y le consta a nuestro señor productor, don Luis Cabrera, que ha... y a su hijo Luis, que ha venido a acompañarlo. La verdad que la cocina poblana es otra cosa. Ah, por lo pronto, mire nada más. ¡La rudo! Ah, ya pasó, ya. 100% rudos, mira. ¡Los Vipers! ¡Venga! ¡Y el Atlante! Aquí estamos presentes. Lo siento, Morelia. Fíjate, mira, una gente, cosa. La gente y la afición de Morelia me caen muy bien, pero su equipo al lado del Atlante... Por vida de Dios. Fíjate, compadre. Si Luis García se convirtiera en Viper, yo creo que otra cosa sería para... Esto no fue una buena idea. De acuerdo. Nosotros tenemos una gran idea. Como la Ultimate Deep Dish Pizza de Domino's, con su masa de una pulgada y mucho queso desbordándose alrededor. Pide una mediana con hasta tres ingredientes por $8.99 y una segunda de igual o menor precio por $4.99. Su pizza. Gracias. Claro, está caliente. Sí, gracias. ¿Volvemos mañana? ¡Para más Domino's! No tengo ningún problema. Apúrate, Ramón. Tengo un dolor de espalda. Así no vas a disfrutar la boda. Mejor toma Advil. ¿Lo mismo que usas para el dolor de cabeza? Sí, Advil también alivia rápidamente el dolor de espalda. Los doctores recomiendan Advil para el dolor de espalda. Advil actúa directamente en el punto de origen del dolor, deteniéndolo donde comienza. ¡Funciona! Y de los fabricantes de Advil, Children's Advil para niños. Baja la fiebre más rápido que Children's Tylenol y dura casi el doble de tiempo. Children's Advil. Mmm, se ve sabrosísimo, pero ya viste qué te vas a tomar después. Para que tu comida tenga más sabor a México, acompáñala con Jarritos. Porque ya sea de tamarindo, limón o mandarina, solo Jarritos sabe a Jarritos. Vivo con mi esposa. Anteriormente vivía con mis hijos. Se fueron para Estados Unidos. Conforme van teniendo, ellos me mandan. No tengo dinero y luego que me llega de allá, del otro lado. No hay más que Western Junior, porque es la mejor empresa, los mejores medios para que nos llegue aquí nuestros centavitos, que con mucho esfuerzo ganan nuestros familiares para mandárnoslo acá a nosotros. Western Union es confianza. Confianza es Western Union. Rápido, seguro y efectivo. We'll be right back.
Para los fanáticos del deporte, Galavisión les trae un programa con todo lo ocurrido en el mundo deportivo los fines de semana, cuando los domingos en la noche, hora a la 1 de la mañana, 10 de la noche Pacífico, toda la acción deportiva, los resultados del fin de semana y toda la emoción de los mejores partidos le esperan en Eco Deportivo, un programa hecho para los que aman el deporte. Véalo este y todos los domingos después de Lo Mejor de En Vivo y exclusivamente por Galavisión, tu alternativa por cable TV. En diciembre, Galavisión presenta desde la Ciudad de México un teletón muy especial. 25 horas continuas de música, espectáculos y artistas. Un proyecto de unidad nacional donde los fondos que se recauden irán destinados a ayudar a los niños con discapacidad. Sé parte del teletón, juntos haremos el milagro. Comenzando el sábado 12 de diciembre a las 12 de la medianoche este 9 Pacífico. En vivo, solo por Galavisión. Nos decía Luis Hernández que allá en Argentina nos hace favor de seguirnos. Y él ve la lucha y dice que ha involucrado a los del Boca Juniors. Así, pues varias personas nos hacen favor de seguirnos. Oye, ¿cómo no? Si a cada rato le manda saludos a Maradona. Échale aire, ya ha retirado Diego Armando, Dieguito. Bueno, es otra harina de otro costal. Un mexicano triunfador, Luis Hernández. Y ahí lo tenemos. Sí, señoras y señores. Luis, usted échele ganas. Tarde o temprano acabará convenciendo con su calidad de que es un jugador que vale la pena. Y que también valió, compadre, la pena el sacrificio de ir a arriesgar a un equipo de tanta trascendencia. Y claro que sí. Así deben ser los retos en la vida. La gente dice que es un foul. ¡Que es un foul! ¡No es foul! No. No. No sé, digo, como diría el güero Maroñas. No, fue foul, no creo. Que la noche. Mira, si el Tirantes dice que no es foul, hay que dudarlo. Oye, qué buena entrada. ¿No? A ver, vamos a ver, don Luis Cabrera, nuestro productor, vamos a ver. Ahí va, vean, lo va a recibir. No, lo va a recibir de espalda. No, ni pero mire. Para nada. No, chillón el disc jockey. Quiso impresionar. Fíjate, son unos tramposos los luchadores técnicos. La verdad es que a veces también cometen tropelías. Eso no hay que negarlo, porque sí, finalmente aquí, es la condición humana. Estaba como a 4 cuadras de distancia y ya pedía foul. No, le dio, el rodillazo se lo dio precisamente pues en un costado de la pierna. Ahí está, para que se eduque el disc jockey. Y bueno, pues ahí le están dando con todo. Señoras y señores, tercera caída. Don Pepe Casas, Don Tropi Casas, está en la plataforma dictando la sentencia. No te vaya que suban, a pasar. Que suban. No vaya a pasarte lo que a Leoncito. No le vaya a pasar a Andrés Maroñas lo que a Leoncito. Y bueno, pues aquí está Andrés descontón. Maroñas, si no puedes, no reparte. El descontón de Aracnofobia. Sí, Andrés, la tercera caída mientras tú ibas al bathroom. Nosotros ya, aquí. Ya no. Te dijimos que no abusaras del mole y las chalupas. Pero como siempre no haces caso, no respetas. De tu religión es la indecencia. Tú no eres como Bora, él sí respeta. Aquí está la reacción Aracnofobia sobre Moicano. Está buenísima la lucha, la verdad, ¿eh? Sí, muy buena. ¿Qué rapidez lleva? Estupenda, mira, aquí tienen al Moicano. Ah, no, este es el Guerrero 2000 contra el hermano del Juli. Todo lo que digan es de coraje, porque es un super luchador. No dijimos nada malo. ¿Sabes a qué luchador se parece? Por eso nadie los quiere. ¿Saben? Porque yo no sé. Ay, Andrés. Mira, dijimos que bien. Súper bien. Súper bien. Los técnicos bien. Ah, no estaba. Vete a tomar cualquier cantidad de laxantes para que sigas digiriendo las delicias de la comida poblana mientras tanto. La forma de regresar. Están bailando un oso, pero sabroso. Aquí va el Moicano. Vamos a ver, recibido con patadas por parte del novillero. ¡Ay! Grita el novillero. ¡Ey, doctor Herrerías, hágame caso! Aquí en la temporada grande le voy a dar la alternativa. No, la temporada grande es novillero. Por eso le voy a dar alternativa, eso dije, ¿no? Sin torear un toro. Pues, ¿un toro? Claro. ¿Un toro? ¿Un toro? Un becerro. Mataperros. Ah, caray, este 2000. Guerrero 2000. Vamos a ver al prospecto para Juli de los cuadriláteros. ¡Qué bien! Estupenda la forma de volar de este novillero. El día de hoy le puso esos garapullos largos en color blanco para castigar al animal. En este caso, Aracnofobia se lanza también. R15. R con R cigarro. Es comercial. Sí, ¿verdad? Ya no lo digo. Bueno, entonces Ya no existen esos. Ya no pongan la R. Quítensela, por favor.
Ahora viene el que baila muy bien, el Mambo. ¿Por qué no dices R con R, Rivera? Se pasó, no le atinó más que al aire. Sí, se dio en el coco. Le dio en el hombro a R15. Qué bueno, es técnico, así que... Bueno, pues puede venir el final. No sirve. Puede venir el final. Espérame, aracnofobia. Andrés. Aracnofobia está buscando. Estoy hablando, perdón, cuando te pase el micrófono. Pero, entonces, yo no puedo hablar hoy. No, estoy castigado. Es que no tienes decencia. Mira nada más el vuelo del Mohicano. Ahora sí, Andrés. Muchas gracias, muy amable. Bueno, pues decíamos que este puede ser el final. Aracnofobia se perfila, va al juego de cuerdas. Ahí está, ahí lo tiene. Bien, bien dando en el blanco. Perfectamente Aracnofobia. Puede, pudiera ser el final. Jesús, no te va a gustar, pero te vas a divertir. Porque ahí está, regresando, dos capitanes en la escena. Estos son los capitanes. Aquí los vemos justamente, Andrés Maroñas, es correcto. Ambos son capitanes, espaldas planas, primero para Aracnofobia. Ahora para Mohicano, alcanza a romper solamente un segundo. ¡Ah, esto sí es un foul! ¡Esto sí es un foul! Nada. Los dos se quejan de foul. Fíjate la estrategia de los rudos, Arturo. ¿Quién le creerá a quién? Pues Pepe Casas le va a creer al técnico. Y no vio nada, o sea, vamos, qué mal por Pepe Casas. Qué mal por Pepe Casas, no vio nada. En la imagen es muy clara, él está de espaldas. Andrés, sí ganan los técnicos porque tienen que ganar, pero qué mal porque no ve el referí. Y si no ve, pues ante la duda, hay que el técnico puede decir. Vamos a observarla. Sí, vamos, o sea, a observarla con calma. Tienen razón porque deben de perder los rudos por el foul. No, no, ni hablar, ni hablar. Pero mira Pepe es Casas. Clara la repetición. Pepe Casas está... viendo al que vende las semitas. Mira, ve esto. Esto vale el boleto, ¿eh? Este joven el se Juli, brinda. Sí. El Juli de los cuadriláteros. Sí, se brinda. Ve nada más esto. Él, sin pensarlo, va a la segunda cuerda. Y qué mortal nos regala. Fenomenal. Muchas gracias, Luis Cabrera, por esa repetición. Camarógrafos, unidad. Y todos los que trabajan en la unidad número 4. R15 se perfila, Jesús. Y mira qué bonito mortal hacia el frente lanza. Un momento verdaderamente de mucha concentración. No solamente se lleva amigos, sino a enemigos también, que era lo importante. Y después el bailador, el hombre que pasa la mayor parte de su vida en el gimnasio y las discotecas. Aquí le falla un poco. Y es por la forma en que gira. No alcanza a completar el giro y por esa razón se carga hacia el lado derecho y es por eso que no cae correcto, no cae sobre los enemigos. Finalmente Mohicano ve esta plancha, mi querido Arturo, tiene buena hechura este Mohicano. Espléndida. ¿Sabes qué hemos detectado el día de hoy? ¿Qué? Que en Puebla hay unos luchadorazos locales que ni respetos. O sea, locales se les llama porque son de aquí, normalmente luchan en el estado, vamos a poner en Puebla, Tlaxcala, Veracruz, poblaciones circunvecinas y pues caray, sí, Jalapa, Orizaba, Córdoba, Jaltipan, Acayucan, Cozoleacaque. Claro, ¿verdad? San claro, Martín, Texmelucan, por cierto, el día 18, AAA en la feria de San Martín, Texmelucan. Y mientras tanto les recordamos que esta es su casa, su canal Lucha Libre, AAA, Canal 9 a través de Televisa.